Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, bienvenidos a nuestra sección serie de terror, ya sabéis, ese espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género. Estamos con Project Zero en PlayStation 2 y está el mando que se me está volviendo loco. Nos quedamos aquí. Antes de nada vamos a revisar un poquito, mira, tenemos 14.000 puntos, vamos a ver cómo vamos de munición. No tengo espejo de esos que me protege, por lo que estoy viendo. Y objetos curativos. Me quedan tres medicinas de hierbas y una agua sagrada. Atentos, ¿eh? Qué poquita película me queda del tipo 37. Mira, voy a equipar un poquito la 14 y así la voy gastando. Aunque quite un poquito menos. A ver, aquí nos pedía hacer una foto. Y nos mostraba esta imagen. Esto ya lo vimos en el capítulo anterior. Sí. Juraría que eso es ahí atrás. Vale, vamos a ver. Eso es ahí atrás, seguro. Mira, de hecho me está. Mira, efectivamente, sé que era aquí atrás. Mujer aplastada. Vale. Se supone que ahora se ha abierto esto, ¿no? A ver. Adiós al talismán, ha desaparecido la fuerza que mantenía cerrada la puerta. Vale. Necesito encontrar objetos de curación que voy bastante tísico, por cierto. ¡Ahí va! ¡Un fantasma! ¡Mierda! No me da tiempo a hacerle la foto, ¿no? Hemos sido muy lentos, muy lentos. Vale, y el fantasma me dice que por aquí. Vale. Bueno, pues antes de ir por ahí, yo voy a mirar por si hubiera objetos de curación o algo. Un espejo de esos que nos protege. ¿Esta puerta se abre? No sé qué es por el otro lado. Vamos a dar una vuelta por aquí a ver qué vemos. Sobre todo, pues eso, buscando objetos. Algo que nos pueda venir bien. Vale, por aquí nada. Bueno, pues parece que no hay nada. Está todo. ¡Eiva! ¡Jaja! ¿Qué es eso? ¡Ay, cómo me viene esto, chavales! ¡Cómo me viene esto! ¡Qué bien! Yo buscaba objetos curativos, pero me encuentro con el espejo de piedra. Genial. Bueno. Si es que en este juego explorar tiene su recompensa. Es que está comprobado, ¿eh? Pues ya sabéis lo que vamos a hacer, explorar. Bueno, de momento vamos a seguir a nuestro amigo el fantasma este, que hemos visto por aquí. Se ha metido por aquí. Vale. Miku está mirando ahí. ¿Por qué? Ah, por la puerta, ¿no? Vale. A ver. Ahí va. Un relámpago. Venga, vamos a mirar a ver si hubiera algo por aquí. Ahora me entro en la habitación esa de las muñecas. Ahí hay algo. Mira. Arriba. Ahí. Ya. Vale. Vamos por aquí. Me ha vibrado el mando, ¿eh? Me ha vibrado el mando. A ver. Aquí recuerdo que se lo iba a ver. Mira, me está vibrando el mando, de hecho. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí le hicimos una foto, una. Mira, aquí es la rueda. Le hicimos una foto a la rueda, recuerdo. Por aquí fue, además. Y la saca. Vale. No hay nada más. Solía haber objetos aquí cerca del puente. Sí, pero ahora no hay nada de nada. ¡Ahí va! Con esto sí que no contaba yo, ¿eh? Bueno. Están lejos, ¿no? Sí. Pues venga, vamos a retratarle bien. Fotito para los dos. Venga. Vamos. Aquí todo el mundo queda retratado.
Eso nos habrá dado una buena cantidad de puntos, ¿eh? Porque hemos pillado tres fantasmas. Venga. Disparo doble, ponía. Falta uno, ¿no? Falta uno. Vamos a movernos, que le tenemos encima, ¿eh? Eso es. Adiós. Vale. Todo esto son puntos, chavales, ¿eh? Fantasmas que nos quitamos del medio, fantasmas que nos suben la puntuación. Que por cierto, ¿os acordáis que estábamos ahorrando para la función de la cámara esa de 20.000, me parece? Ya la tenemos. Pues venga, cámara, funciones extras, paralizar, extras la quería. Eso es. Y la activamos además. Hay que probar a ver cómo funciona la función esta de paralizar. Bueno, tres fantasmitas de esos que nos salen al mismo tiempo, que a mí me gustan mucho porque con un disparo pillas a dos o tres. Y está muy bien. Venga, a ver si hay algo por aquí que brille. Atentos a la cabeza de Miku. Aquí encontramos cositas, pero ahora yo creo que no hay nada. No. Vale, pues no hay nada más. Bueno, pues por lo menos los fantasmas nos han dado puntos. Y hemos conseguido esa otra fotillo que hemos echado antes. Y la del... la del árbol y la del molino de piedra, es... bueno, molino, la rueda de molino, vamos. Que no es una rueda de molino, es una rueda de sal de agua. Vale, venga, pone nada más, vámonos. Esto es... Se podría decir que estamos farmeando puntos a base de acabar con los fantasmas, que nos viene muy bien. Vale. Aquí hay una habitación que todavía no hemos entrado. Me está par... ¿qué pasa? Me está vibrando el mando. Y Miku ha mirado para allá. Ajá, por aquí. Esta era la sala a la que no habíamos entrado. En la foto se ve otro lugar, parece una especie de altar. Vale, ya sé dónde es. Es donde conseguimos la máscara de reflejo. En la sala esa que tiene las estatuas de los Budas, sí, la conozco. Además está cerca, ¿eh? Está al otro lado de ahí, o sea que... Vale, a ver, Miku, ¿qué están mirando? ¿Qué hay algo ahí oculto? A ver, ¿por aquí? Ajá, ¿eh? Vale. Siempre hay que mirar la cabeza de Miku, ¿eh? Que nos daba pistas, señales, a ver. Esconden muy bien los objetos estos golfos, ¿eh? Vale, vamos a seguir mirando por aquí. Por aquí. Vale, la sala de los Budas, si no recuerdo mal, podríamos acceder, a ver. Podíamos hacer a través de ahí. Es esta, sala de Budas. Vale, pero yo quiero mirar la sala de las muñecas. Por si hubiera algún objeto o algo. Estamos farmeando, recopilando objetos, sobre todo de curación. Que me queda nada más que un agua sagrada y tres de las otras. Y gracias a Dios que hemos encontrado el espejo ese, la piedra espejo esa que nos protege. A ver si aquí... aquí siempre suele salirnos un fantasmita. A lo mejor le podemos eliminar y son más puntos, ya sabéis. A ver, Miku, mira, ha mirado para allá. ¿Qué has visto? Muñecas. Está mirando ahí. Piedra espiritual, bien. A ver. Una muñeca de pelo largo, tal, esto ya lo hemos visto. A ver la cabeza. Una vieja pelota. A ver. En la cabeza, no la mueves, no. Bueno, pues una piedra espiritual. Es un disparo más especial de esos, de la cámara, o sea que genial. Por... ¡ahí va! ¡Ay, no me ha dado tiempo a hacerle la foto, tío! No me ha dado tiempo, tío. Se me han escapado ya dos, ¿eh? De estos que les hace la foto. Vale, a ver. No hay enemigos por aquí. No. Se supone que es por aquí. Correcto. Esta puerta ahora está abierta. Que es la que da acceso, efectivamente, a la sala de los Budas. Vale. ¿Eh? ¿Se ha oído dos veces el ruido de la puerta? A ver. Estoy oyendo un ruido de fondo, ¿eh? Aquí hay alguien, ¿eh?
Vamos a mirar así por los rincones hubiese algo. Mira, ahí brilla algo. Aquí encima del este hay algo. No. Antes de coger eso que brilla. A ver. Especie de altar. Nada. Bueno, pues. Un pergamino antiguo en la parte superior de la escalera. Documento sobre las ataduras. No muestres compasión por la doncella. Lanza la soga sobre sus extremidades. Primero el brazo derecho, luego el otro, del pie derecho al izquierdo. Primero brazo derecho, luego el otro, pie derecho al izquierdo. Lo voy a apuntar esto. Primero brazo derecho, luego brazo izquierdo, pie derecho y pie izquierdo. Parece ser una especie de combinación o algo así. Coloco el viejo documento en mi archivo. Hay sogas sagradas atadas al pilar del altar. Soga ceremonial. En total hay 4. Tal vez se usen en algún ritual. A ver. Objeto. Soga de la sala de Budas. ¿Se supone que debo ponerla en algún sitio? Pues sí. Fijaos, el documento nos dice primero brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Aquí hay que ponerle una soga a las estatuas de loba que le faltan, justo, porque esas estatuas le faltaban a una, le faltaba el brazo, a otro el pie. A ver, hay unas estacas en la base del Buda con la mano derecha estropeada. Mira, mano derecha. Vale. Sí, bueno, mano brazo derecho. Vamos a darle que sí. Bueno, pues tenemos 4 sogas para 4 estatuas, ¿no? Está claro, vale. Brazo derecho, ahora la siguiente sería brazo izquierdo. ¿Es esta? Sí. La utilizamos. Vale. Pie derecho y pie izquierdo. A ver. Este es pie izquierdo. No, es pie derecho primero. Hay unas estacuas en la base del Buda, en el pie derecho. Eso es. Hay unas estacuas en la base. Bueno, pie izquierdo, perfecto. Hemos abierto la puerta del altar y se ha abierto precisamente esa puerta que hemos visto antes en el patio, la sala esa que le hemos hecho la foto, nos indicaba este armario. Hay algo en la parte posterior del altar. Efectivamente, es la piedra que nos hacía falta para entrar en esa sala que todavía no habíamos entrado. Bueno, tenemos un nuevo fantasma y este tiene pinta de ser muy bravo. Vamos a utilizar... A ver, ¿qué puedo utilizar con este tío? Tengo la película del 74, pero no, voy a tirar con la de 37. A ver si le puedo hacer la paralización, si sé dónde está. Genial, estoy gastando piedra porque no... He fallado ahí 2 disparos. Venga. Ahí le tengo. Genial. ¿Cómo malgastar una piedra? Tutorial, ahí lo tenéis. 3 disparos que me ha gastado de la piedra, macho. Eso.
Creo que a este va a ser mejor. No he terminado de intentar fijarla del todo porque... A ver... Ahí. Bueno, buen impacto. Vale, pero tengo que andar con ojo, ¿eh? Ahí le hemos metido un buen viaje. Me iba a lanzar una especie de... Ahí va. Como una cara, ¿no? O algo así. Voy a intentar lanzar. Vale. Vamos por aquí, damos la vuelta. Eso es. Ha fallado, colega. Y como ha fallado, te voy a hacer yo una especie de ataque contra. Venga. Toma. Se está notando el ataque paralizadores. No, no me has dado. No me has dado, chaval. Mierda, he fallado. He fallado y no sé dónde está. Ya tengo encima. Ha vuelto a fallar, ha vuelto a fallar. Estamos a ver quién de los dos falla. Uf, sufriendo, chavales. Sufriendo porque estos fantasmas son complicados ya, ¿eh? No se dejan retratar fácilmente. El problema es que gasto un montón de piedras. ¿Cuántas me quedan? 11. Uf. Bueno, pero no he salido muy perjudicado de este enfrentamiento. A ver, tenemos la piedra. Bueno, pues aquí ya no hacemos nada más. Vamos a volver a ponernos. Porque cuánta munición me quedan. 6 disparos de esta, pero bueno, tengo 15 de la tocha. Vamos a tirar un poquito con esta, que la verdad es que la estoy usando poco. Eso es. Gasta un montón de disparos ahí, malgastados, digo todo. Venga, avancemos. Tenemos que volver a la zona esa y poner la piedra que hemos encontrado en la entrada de esa especie de templo. Por aquí. A ver. Otro puzzle de estos. Vale, vamos a ver. Tenemos... La que tiene que quedar libre, por lo que veo, es la de abajo. El hueco de abajo tiene que quedar libre. Muy bien. Bueno, pues mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mover esa ahí. ¿Vale? Ahora voy a mover esa ahí. Ahora voy a mover... a ver, esa tiene que acabar allí, con lo cual ahora hay que mover esa ahí, correcto. Vale. Esa ahí, ¿vale? Creo que he hecho un movimiento falso. Ese no la tenía que haber movido. Ya no sé si lo voy a poder hacer, ¿eh? Porque claro, esa tiene que ir ahí. Si bajo esta aquí. A ver. Es ahí. Es ahí. No. No lo he hecho bien. Vamos a ver. Puedo colocar esa ahí. Mira, es ahí. Esa ya está colocada, correcto. Vale. Ahora. Puedo poner esa ahí, pero la de abajo la dejo bloqueada otra vez. Restablecer. Vale, la de abajo tengo que colocar esa que está ahí. O sea que con lo cual, la primera que habrá que mover, digo yo que será esta. Ahora. Saco esta. No. Espérate, puedo mover esa ahí. A ver. Muevo esa ahí. Esa ahí. Esa está colocada. Claro, pero esta hay que colocarla ahí, con lo cual tengo que sacarla ya.
y si la saco la bloqueo, porque la que hay que poner es esa, restablecer. Vale, a ver, vamos a colocar, tengo que sacar la de abajo, tiene que acabar allí, o sea que como mínimo tiene que hacer tres movimientos, ¿no? Vale, pues es ahí, claro, puedo mover, es ahí. Vale. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Vale, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos lo primero? Santuario de la Luna. Hay como un pilar en el centro, ¿no? Encontró los documentos de investigación del folclorista en el armario. Nota de la investigación. El misterio del armario del Pozo de la Luna. El Pozo de la Luna, dentro del Santuario de la Luna, está oculto por un mecanismo trampa. El armario se mueve y deja al descubierto la entrada del Pozo de la Luna tras realizar cierta operación. Está hablando de este armario, pero no tengo ni idea de cómo se hace. Solo hay una vaga descripción del dispositivo trampa. Coger los símbolos de los cuatro tiradores y mostrar el sello del patriarca de la familia Himuro. Esto debe indicar que para abrir la puerta se necesitan los símbolos que llevan los cuatro sacerdotes que participan en la ceremonia y el sello del patriarca de la familia Himuro. No obstante, ahora que la familia ha desaparecido, no hay modo alguno de saber cómo hacerse con los símbolos o el sello. Curioso. Vale. A ver. Vale, llevo la película para hacer fotos, como digo yo. Si hago una foto ahí, ¿qué pasa? Anda, mira. Es la lápida esta que está rodeada. Esto está cerca de aquí. Vale. Porque si le doy a mirar, ¿qué me dice? Aquí hay un pedestal grabado con cuatro caracteres en sánscrito. Intenté pulsar los botones, pero no se movía. Vale. Hay que desbloquear estos mecanismos. Y para ello hay que ir a los sitios donde nos comenta. Vale. Este está aquí fuera, además. En la foto se ve otro lugar. Vale. Vale. Aquí hay otro. Vamos a hacer la fotito. Vale, este es donde nos salieron los niños fantasmas, en el puente ese, donde están los farolillos. Muy bien. Y efectivamente aquí hay otro más. Son cuatro en total. Cuatro lugares a los que tengo que ir a hacer ciertas cosas. En la foto se ve otro lugar. Esto es lo que no sé dónde es. Lápidas, parece. Bueno, muy lejos no estaré. Y aquí ya no hay nada más, ¿no? Para mirar. A ver. Nada. Bueno, pues vámonos fuera. Porque aquí fuera recuerdo que hay uno. A ver. Este es uno de ellos, ¿no? Kirie, pobre niña, pero hay que sellar la puerta. Vale. ¡Ey! ¡Un fantasma! Vale, venga, aquí le tenemos. ¿Qué es eso que me han lanzado? ¡Fuego! Genial. ¡Uf! ¡Uf! A ver, tranquilos. El fuego ese me ha quitado una barbaridad, ¿eh? No, no me voy a echar medicina. Prefiero que me rompa el cristal. Porque luego si encuentro otro lo repongo. Venga, ahora. Vale. ¿No le he dado? ¡No me diga! Ahí sí. Bueno, no parece muy complicado, ¿eh?
Ahí. Uy, que un poquito lo estoy quitando. Ahí, más. Está pillando bien, ¿eh? Vaya, me ha roto el cristal. No sé qué ha sido. Vale. Me ha lanzado alguno de los fuegos esos que lanza. Bueno, vamos a ver. Si le queda nada. Te hace puñetas. En la foto se ve algo, parece una letra. Vale, es el símbolo ese. No sé si habrá que apuntarlo, pero yo lo voy a hacer más o menos. ¿Qué es esto? Así, como con un cuerno así para arriba. Ahora, a la libreta. O sea que en cada sitio nos va a salir un fantasmita, ¿no? Por lo que veo. Vale. La doncella del santuario de la soga, ¿no? Su único deber es morir. ¡Vaya, hombre! Justo me lanza el último S para... para darme un golpe, macho. Qué rabia, tío. Aquí está otro de... otro de los sitios. Habrá otro fantasma, imagino. Pero el fantasma me lo voy a traer para acá. Porque en esta zona de los farolillos va a ser más fácil darle caña. Concretamente es aquí. El montículo de piedras. Kirie, ¿por qué te vinculaste a este mundo? Solo sufrirás. Vale. Otro fantasma, ¿no? Venga, rápido, vamos a ver si lo podemos retratar rápidamente. Ahí, paradito, ¿eh? Vale. No parece muy complicado. Este no me lanza fuego ni nada, ¿no? Este vuela simplemente, ¿no? Venga, vente para acá, anda. No sé dónde está. Viene por ahí. Qué lejos ha quedado, ¿eh? No me lanza nada, ¿no? Vamos. ¿Por qué demonio no lo está fijando? Vale. No sé qué pasa, que no... no, ah, es, tiene como una especie de defensa que hace que no le pueda encuadrar. ¿Lo veis? De hecho, no tiene la cabeza, ¿no? No sé. No. Ah, solo se le puede pillar cuando se está moviendo. Mierda, he fallado. Cuidado. Cuando está así transformado como un borroso, no le podemos hacer nada, ¿no? Vale, me ha quedado claro. ¿Dónde está? Qué rápido es. Ahí lo hemos dado, bien. Sí, pero no parece muy complicado. ¿Qué me ha dado, tío? Si no me ha lanzado nada. A ver. Vale, ahí no. Sí, sí, me está lanzando como unos fuegos. Cuidado, macho. Vamos por aquí. A ver, ahora se está moviendo. A ver. Deja de mamonear, ¿eh? Deja de mamonear. Vale. Venga, empieza a moverte para los lados. Se me echa encima, ¿no? Sí. Está bastante tocado de todas formas. Vale, ahora. Vale, genial. Cuidado, que... condenado a desaparecer, se me ha plantado detrás. ¡Ey! Me tengo aquí. ¿Dónde estás? Genial. Bueno, pero quita menos, ¿eh? Este fantasma quita menos, ¿eh? Nada. Mientras está así, no le puedo hacer nada. Solo puedo darle mientras se está moviendo. Así para los lados. Venga. Vamos, eso es. Venga, se está tiritando ya, hombre. Cuidado, me tengo encima. Ponete. Por aquí. Por aquí. No sé ahora mismo dónde está. Vale, está ahí. Venga, empieza a moverte para los lados. Viene, se me echa encima, se me echa encima. Lo movemos. Venga, muévete para los lados, que está ya tiritando. Vale, el otro símbolo. Muy bien.
Hala, te hace puñetas. Se volvió loco. Comenzó a asesinar a todo el que se le ponía delante. Vale, he visto que brillaba algo aquí. A ver si salgo de vida, porque es que estoy tiritando, ¿eh? A ver, ¿algo de vida? Hay un libro viejo delante del túmulo funerario de piedra. Los escritos del sacerdote. Seguimos la zona del patriarca y ocultamos al invitado. Dijimos a Kiri que había vuelto a casa. Tendremos que llevarnos el cuerpo muy lejos para que Kiri no lo encuentre. Lo siento por el pobre hombre, pero ¿qué otra cosa podíamos hacer? Los sacerdotes deben proteger a la doncella a toda costa. Vale, y aquí no hay nada, ¿no? Necesito urgente vida, que estoy tiritando, ¿eh? No vendría mal que hiciera un guardado también, ¿eh? A ver. Uf. Echarme algo de vida, porque es que la que me queda. Estoy muy mal de vida, ¿eh? Solo me queda una agua salada. Es que los fantasmas ahora es muy raro que no te den, ¿eh? Es muy raro. Bueno, 2 de 4. 2 de 4. Vamos por aquí. Por cierto, el fantasma que acabamos con él aquí antes no me dejó ningún objeto ni nada. Por aquí. Sí, algo brilla ahí. Hay un trozo de papel en el suelo, parece parte de un cuaderno. Kiri actuaba de forma extraña desde que conoció al joven invitado. No creo que haya la trajera. Si se involucra demasiado con el mundo de él, puede que pierda su potencial como buena doncella del santuario. Tendremos que hacer algo. Deprisa. Vale. Vale, nos quedaban 2 sitios por mirar. Uno era... A ver, uno era... Vamos a mirar las fotos. Archivo. Fotos. No. Esta no era. Es que no sé si es aquí. Monumento de la foto. Vale, esta era una. Dos, estas dos están hechas. Esta es la siguiente. Tres. Y esta, que no sé de dónde demonios queda. Esta no sé. Si es tumba, será la zona del pozo ese que había. Que había. Un pozo que había unas tumbas. Tiene que ser ahí, en la zona esa. Vale. Para ir a la zona de allí. A ver. Eso era donde estaba. A ver, miremos el mapa. Eso debe ser aquí. Con lo cual, según estoy mirando, a la derecha, por aquí. Correcto, voy bien. Sí. Tengo que atravesar y atravesar. Vale. Aquí volvemos a la sala de los Budas. Mira, ya que estoy ahí, de hecho, además voy a hacer un guardado. Por aquí. Vale. Es aquí donde está la lápida esa con los barrotes. Lo primero que voy a hacer es, espérate, hacer un guardado, que estoy tiritando y si me vuelve a salir un fantasma me puede tumbar. Venga, vamos a hacer un guardado. ¿Dónde? Pues en esta. Vale. Vale. Y este es el tercero. El ritual ha fracasado. Es el final. Vale. Viene el fantasma. Vamos a cambiar. ¿Cuántos disparos me quedan de la película de 37? 6. Pues venga, lo voy a gastar ya. A ver. Viene ahí, ¿no?
Hemos movido, bien. A ver si le puedo hacer otra rápida. Vale, es de los que vuelan, ¿no? Vale, se mete bajo el suelo. Ya ha salido, no sé muy bien dónde. Ahí. Vale, eso, le estamos disparando. Mira, este que facilito ha sido mucho más que los otros. Bueno, yo imagino que estos símbolos luego ella los pondrá automáticamente o algo así. Perfecto, ¿no? Dispara el corazón. Cuando llegue el infortunio, estaremos muertos. Hay un libro viejo delante del monumento de piedra. Los escritos del sacerdote. El ritual fracasó. La mansión está llena de maldad. Y la maldad ha hecho que el patriarca pierda la cordura. El patriarca es el tío de la espada, ¿vale? Porque llevaba una máscara o algo así. Es el que hemos visto antes, que nos ha costado un pelín. ¿Quién iba a pensar que se produciría el infortunio? Ya todo ha terminado. ¿Quién sabe lo que va a suceder si no encontramos un modo de cerrar la puerta antes de que se abra del todo? Colocó las escrituras del sacerdote del santuario de la soga en mi archivo. Dime que si damos una vueltecita por aquí. A ver, mueve la cabecita. No mueve la cabeza, pues entonces ni nada. Bueno, amigos, pues yo creo que es buen momento para dejar el capítulo de hoy en este punto. Como siempre digo, agradeceros el que os hayáis pasado a agachar un minutillo viendo mis vídeos. Mandaros un saludo y bueno, ya sabéis. Seguimos el próximo día con un nuevo episodio de este Project Zero para PlayStation 2, que yo creo que no nos debe quedar mucho, ¿eh? He dicho 12-13 capítulos, pero a lo mejor lo completamos en algo menos. Nada más, un saludo, cuidad mucho, amigos.